Udazkenarekin batera iritsi zela zaldun bat herri hartara, bere zaldi gainean trostan. Zaldunura lapurra zen, hitzen lapurra zen, hitzak lapurtzera joana zen herri hartara. Eta neska gazte batekin topo egin zuen, han, baratzean lanean ari zen neska gazte batekin. Eta parera iritsi zenean, zalditi jeitsi, neskatxaren gana gerturatu, gerrian zeraman urrezko labana atera, lepoan jarri eta esan zion, emaizkidazu esan dituzun azken hiru hitzak. Maite zaitut lastana. Horiek ziren neskatxa gazteark goizero goizero etxetik irtetzean bere maiteari esaten zizkion hiru hitzak. Maite zaitut lastana. Lapurraren labana estutzen nabaritzen zuen lepoan eta azkenerako neska gazteak maite zaitut lastana. Hiru hitzak eman behar izan zizkion hitzen lapurrari. Lapurrak lepotik zintzilik zeraman zorroan sartu zituen hiru hitzak. Buelta erdia eman, zaldi gainera igo, eta herrian aurrera jarraitu zuen. Eta berdina egin zuen, Bizenta Emaginari ere, azkenengo astean esan zituen hitz guzti guztiak lapurtu zizkion hitzen lapurrak. Eta eskolara joan eta han bertan maistrari ere, azkenengo urtean esan zituen hitz guzti guztiak lapurtu zizkion. Tarte bat behar izan zuen hitzen lapurrak hitz guzti hoiek lepotik zintzilik zeraman zorro hartan sartzeko. Eta bukatu zuenean, buelta erdia eman, salto batez zaldi gainera igo, eta alde egin zuen herri hartatik. Eta han gelditu ziren herri hartan, ia-ia elkarrekin hitz egiteko hitz apur batzuek besterik ez zituztela. Baina azkenerako herri hartan, isiltasuna egin zen nagusi. Eta pasatziren hilabeteak eta pasatziren urteak bata bestearen atzetik. Eta udako goiz sargori baten, neska gazte bat jeiki zen ohetik, jaio berria zen bere seme txikiari bularra emateko asmoz. Eta gerturatu zen bere etxeko leiora, iriki zuen xirrikitua, eta bere seme txikia besotan zuela. Aspaldi-aspaldian, bere amak txikitan abesten zion doinu bat, etorri zitzaion Espainetara. Eta momentu hartan bertan, ondoko etxeko leiotik entzun zuen neska gazteak, loa, loa, txuntxurun berde, eta ondoko leiotik, loa, loa, masusta, eta ondoko leiotik, aita gaizto bat abernan data, ondotik, pikaro jokalaria. Eta ala, banan, 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 etxe hartako leio guztietatik berriro ere hitzak irtetzen hasi ziren. Eta horrela berreskuratu zituzten berriro ere herri hartan hitz guzti hoiek. Igande hartan bertan, aurretik inork hitz egin gabe, aspaldi-aspaldik orduten urtetan zuten ohitura berreskuratu zuten herri hartan. Izan ere aspaldi-aspaldiko urtetan ohitura zen herri hartan, igande arratsaletan lan guztiak bukatu ondoren herrian bertan guztiak biltzea. Eta emakume zaharrena bere historia kontatzen hasten zen. Eta ondoren guztiak bata bestearen atzetik joaten ziren. Beren historia, beren kondaira, beren bertsoa, beren poesia herriari partekatzen. Eta horrela egin zuten igande hartan ere guztiek batera. Eta han, urrutian zegoen hitzen lapurra konturatu zen, bere hitzen, lapurtutako hitzen zorroa gero eta txikiagoa, gero eta txikiagoa, gero eta txikiagoa zela. Eta hala, bi aldiz pentsatu gabe, bere zaldia hartu eta herri hartara joan zen berriro. Eta aurkitu zituen guztiak herriko plazan. Eta gerturatu zen neska gazte baten gana, seme jaio berria besotan zeukan neska gazte baten gana, esan zion, emaizkidazu, azkenengo astean esan dituzun hitz guztiak. Ezin dut, esan zuen neska gazteak, ez dira nireak, nire seme txikiarenak dira. Eta orduan lapurra gerturatu zen emakume zaharraren gana, eta esan zion, emaizkidazu, esan dituzun azken hitz guztiak. Ezin dut, erantzun zion emakumeak,
Ez dira nereak, herriarenak dira. Eta hitz hauek esan da jarraitu zuen kontatzen emakume zaharrenak. Aspaldi aspaldian, udazkenarekin batera iritsi zela, zaldun bat herri hartara, eta nola lapurtu zizkien elkar maitatzeko, sendatzeko eta ikasteko hitzak, eta nola gelditu ziren herri hartan, mutu. Baina nola zaldun bat iritsi zen, igande batez plazara tan ikusi zituela, guztiak plazan bilduta. Eta nola bapatean neska gazte bat gerturatu zitzaion. Eta lapurrari gerrian, zintzilik zeraman urrezko labana atera, eta mingaina, zes! Nola moztu zion. Sekula santan, gizonark, berriro, etxezan aukerarik euki lapurtutako hitzak berriro erabiltzeko. Itzen lapurrak ura, historia hori entzun zuenean, emakume zaharraren ahotik, eskuera mantzuen gerrira. Eta konturatu zen, beti gerrian zera manurrezko labana falta zitzaiola. Eta hiru pausu eman zituen atzera, hiru urrats. Salto batez, zaldi gainera igo, eta alde egin zuen herri hartatik betirako. Eta esaten dute istorio hau bera dela. Emakume zaharrenak igandero lehengo kontatzen duena. Herri guztiak jakin dezan, herriak ahaztu ez dezan, noizbait gelditu zirela elkar maitatzeko, sendatzeko eta ikasteko itzi gabe. Baina batez ere herri guztiak jakin zezan, emakumeei hitza lapurtu ezkero, herri oso bat gelditzen dela mutu. Eta horretan jarraitzen dugu batzuk, ba, lapurtu ziguten ahotsa berreskuratu nahian, lapurtu diguten espazio publikoa berreskuratu nahian. Si algo caracteriza el trabajo y el esfuerzo de la persona que hoy va a ser premiada es precisamente eso, dar voz a las que no tienen voz, otorgar un espacio, ofrecer un espacio a las excluidas. Durante toda su carrera, a lo largo de estos 30 años, ha sido el altavoz para muchas mujeres y muchas personas que han estado trabajando día a día a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Gaurko ekitaldi honek izan nahi da usari banaketa bat, baina hori baino askoz gehiago ere izan nahi dau. Izan nahi du baita ere sentsibilizazio ekitaldi bat gaurko hau. Oraingoa gainera, urtengoa gainera berezia da, izan ere emakundek 30 urte betetzen ditu aurtengo honetan. Eta 30 urte hauetan emakundek gauza ekimen eta ekintza asko burutu ditu sentsibilizazio horren inguruan. Eta ikusten dira emaitzak lortu dira gauza asko, baina oraindik ere gauza asko dago egiteko. Badago oraindik ere zer ikasi, zer entzun eta zer irakatsi ere bai. Una de las funciones de Emakunde precisamente es impulsar la sensibilización de la sociedad en favor de la igualdad. Y en estos 30 años de andadura que cumple este año Emakunde, sin duda, este impulso, junto con otros muchos, ha dado sus frutos. Se podría decir que hoy en día la sociedad vasca está mucho más sensibilizada con este tema de la igualdad. Y en consecuencia también exige mucho más. A la sensibilización contribuye de manera notable la cultura y también las artes escénicas, un espacio casi históricamente reservado al ámbito masculino. Es por ello que hoy desde Emakunde se quiere premiar sobre todo el trabajo de tantas y tantas mujeres que a lo largo de muchos años han ocupado un espacio público, creando mensajes en pro de la igualdad. Antzerkia pasio bat da, eta taulak beti liuratzen daute. Baina irakasle moduan eta beste ikuspegi batetik, tresna pedagogiko moduan zoragarria da. Antzerkian sortzen diren gauzak ez dira sortzen beste kontesto batzutan. Talde lana, gorputza adierazpena zelan lantzen den,
testuen ulermena, memoria ere bai. El teatro para mí es un medio de expresión que se cruzó en mi vida cuando era adolescente y en el que me he ido formando, trabajando y profundizando pues hasta hoy. Y bueno, es mi medio de vida también. Pero el teatro para mí yo creo que es el resultado de un proceso creativo con una clara intención de comunicar y en ese proceso de comunicación establecer un diálogo entre quien está actuando y el público. Bizitzeko modu bat, gozatzeko modu bat, ametxe egiteko modu bat, eta gauzak modu askotara kontatu bizi sentitu daitezkela jakiteko modu bat, ezta? Hori dira arte eszenikoa niretzat. Creo en las artes escénicas y en la cultura como un medio de transformación y de cambio de la sociedad. Emakumeak arlo honetatik, zuzendaritzatik eta gidoigintzatik eta alboratzen direnean edo zailtasunak ipintzen zaizkienean horretan jarduteko galtzen duguna dela mundu ikuspegi oso bat, ez? Gure bizipenak eta gizonezkoen bizipenak zeharo ezberdinak dira. Habrá de brecha salarial o de brecha laboral en artes escénicas y mujeres, hablar de brecha y de condiciones de trabajo en el ámbito laboral en general. A la hora de acceder a un papel, siempre hay más personajes masculinos que femeninos. Emakumei betira nik mugatu egin zaiela mundu hori. Behar bada zaintzarako edo etxe esparrurako gehiago bizi zirelako edo ez zirelako, baina pentsatzen dut aukera izan denean hori danona dela sentitzeko edo bizitzeko, ba atera garela, eskertu dugula aukera hori eta benetan oso gogotsu bizitzen dugula mundu hori, ez? En las escuelas de arte dramático va equilibrándose y yo soy positiva porque veo que hay un movimiento imparable de mujeres en las artes escénicas. Beharrezkoa da beste eredu batzuk izatea. Sortu dezakegu munduko emakumeen antzerki gintza edo arte gintza, ez? Eta izan beharko du agian oraingo egitura ofizialetatik kanpo, baina hortik. Eta alako batean, gauza handi bat eginda daukagunean sartuko gara eta harrapatuko ditugu ez ustean da flipatuko dute. Agian hori izan daiteke irten bide bat. Tenemos en la retina el 8 de marzo de este año y quién no va a ser optimista con esa foto fija de Bilbao con tantísima gente, tantísimas mujeres y un grupo muy grande de mujeres jóvenes. Sí ha cambiado, sí, yo veo más, por lo menos se ha visibilizado más, se ha socializado más, no a la velocidad que a mí me gustaría o que a muchas más de las mujeres del movimiento feminista nos gustaría, pero yo creo que sí, tengo esperanza y vuelvo a repetir, soy mujer, soy optimista, cómo no. Badaukagu bai esperantza eta eukitzeko motiborik badaukagu arte eszenikoetan ere bai, beste esparru askotan bezala. Dudari gabe arte eszenikoekin eta umorearekin lotutako pertsonak ondo baino beto ezagutzen dute gaurko omendua, gaurko saritua, gaurko protagonista. Virginia Imaz Kijera. Denek onesten dute Virginiak egindako ekarpena emakumeen ikusgarritasunean. Gizarte justuago bat eraikitzeko bidean. Oiulari Clown, grupo teatral cofundado por Virginia, es un grupo conocido y reconocido por sus propuestas de clown, de narración oral y también por una práctica original, una marca propia, que son las clonclusiones,
a medio camino entre la improvisación y el análisis, que permite lanzar mensajes también a favor de la igualdad, desde el respeto, a través del humor y desde la inocencia que otorga llevar una nariz roja. Aurrerago ikusiko dugu konklusio hoietako zatitxo bat, hemen, zuzenean, guztiok, Virginiak oparituko digu bere lanaren zatitxo bat. Baina aurretik utzi diezaiogun Virginiari berari erakuts diezagula bere munduarekiko, aste eszenikoen munduarekiko berak daukan ikuskera. Para mí, ser payasa es más que un oficio, se ha convertido en una misión de vida. Es algo que me sana y que me permite mirar a donde a veces el resto de la tribu no quiere, no puede o no sabe mirar. Y lo puedo hacer desde el salvavidas del humor, desde el juego de la poesía, tierno, loco, compasivo. El humor coloca las cosas en su sitio. Desenfoca la tragedia. Payasa izatea izan erabaki erresa. Nire lehenengo ikastaroa egin nuen antzerkiko formakuntza osatzeko. Eta atera nintzen ikastaro honetatik, baina pentsatzen hau ez da nirea. Gainez, hau ez da emakumen kontua, hau gizonen kontua da, umorea. Baina gero jarraitu nuen ikastaroak egiten, batez ere parra egiten nuelako han bertan nengoen bitartean. Eta tiraka, azkenean payasa izan nintzen. Eta hori payasa izaten jarraitzen dut. Mi ama, cuando se convierte en una clown, pues cambia totalmente. Y yo veo que cuando entra en escena, ¿no? Pues se ve que es libre, que juega, que también tiene esa mirada, ¿no? Esa mirada feminista y que hace una crítica social. Desde una lectura de género creo que seguramente fui exiliada muy pronto de la infancia. Jugué menos que muchos de mis compañeros varones, ¿no? Niños de la época. Y entonces esta adulta mía siente nostalgia al juego y por eso entro allí una y otra vez. Son tantos años dedicándonos a llevar a la más pequeña asociación de mujeres del pueblo más perdido de Euskadi, de Navarra, de España, ese teatro, ese espectáculo donde se reflexionaba. Me acuerdo cuando no podíamos decir que éramos feministas porque estaba mal, si eso sonaba feo. Yo creo que hay muy poca gente en este mundo que ha llevado un mensaje feminista a tantos sitios como se ha hecho, como lo ha hecho Virginia y el equipo de mujeres y hombres que ha trabajado a su alrededor. Virginia, cuando se pone la nariz roja, es un placer ver cómo transforma lo que para uno es algo cotidiano. Ella lo crea, hace una obra de arte. Virginia, cuando se pone la nariz, dice verdades como puños. Y desde mi punto de vista, hay una frase que para mí lo enmarca muy bonito, que es que hace latente lo patente. Esto es que más o menos lo que todo el mundo piensa, lo dicen. O sea, que te estén diciendo machista y que lo entiendas y que te rías de ello, y dices, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero sobre todo cuando estás en escena y quieres desmontar prejuicios, utilizarlo en la línea de la denuncia social, permite que la gente se identifique contigo, que se ponga en tu lugar. Y a mí, cuando estoy en clown, me permite colocarme en el lugar de otras personas. Creo que este cambio de mirada es una manera de estar en el mundo, así que le debo mucho a la nariz. Lleva 30 años en esto del clown y de la mirada feminista, ¿no? Y vamos, a mí me encanta, pero es que ya que el premio, ¿no? Ya es como, es que te lo mereces, ¿no? Te lo mereces. Emakunde saria jasotzea kriston garrantzia izan du niretzat. Kriston motivazioa da aurrera jarraitzeko lan horretan.
30 urte, emakundeek 30 urte bete ditu eta Virginiak ere lanean 30 urte daramakizki. Anekdota txikitxo bat kontatu nahiko nizueke, izan ere aurreko emakundeko zuzendariarekin hitz egiten kontatu zidan, berak oroitzen duela emakunderen astapenak Virginiaren kolaborazioekin, ez da? Eta nola, ba, emakundetik egindako lan komun batetik irten da gaur egun Virginia Imazek gehien taularatu duen espektakulo bat, modelo klontra publizitaria deitzen dana. Gezurra dirudien arren, 30 urte pasatu diren arren, esaldi pare bat aldatuta gaur egun oraindik ere oso eguneroko gaiak jorratzen dituen espektakulo bat da. Gizarte justuago bat lortzea, hori da emakunderen oinarrietako helburu bat. Urte asko pasa dira, 1989 eta 1989 urtean, berdintasuna hire eskubidea dun. Lema horrekin aldarrikatzen zenetik, berdintasuna lortzeko oinarrizkoa ezinbestekoa zela ulertzea berdintasuna giza eskubide bat dela. Eta ordutik urrats asko eman dira, baina badauzkagu oraindik ere askoz gehiago egiteko. Han pasado muchos años desde que en 1989 Emakunde en una de sus campañas reivindicaba que para conseguir una igualdad real y plena era imprescindible, era básico que entendiéramos todos y todas que la igualdad es un derecho humano básico. Emakunde ha seguido trabajando durante muchos años, durante estos 30 años. Este año, sobre todo, ha redoblado sus esfuerzos, ha puesto hincapié la lupa en la educación. Los valores basados en la igualdad no nacen naturalmente. La igualdad se aprende. En consecuencia, todos los agentes que estamos implicados en esto tenemos la gran responsabilidad de mostrar modelos igualitarios. Eta orain, aurtengo berdintasunerako emakunde sariaren epaimaiak hartutako erabakiaren berri emateko, gurekin dugu Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria. Berak hitz batzuk esango dizkego, zuria da hitza. Lehendakari jauna, legebiltzarreko presidenta, sailburuak, agintariak, emakundeko zuzendaritza talde eta langileak, etorri zaiten guztiak, arratsaldeon. Emozioz beteriko eguna da gaurkoa emakunderentzat. Batetik gaur sarituko dugun emakumeak emozioa erabiltzen duelako bere lanaren ardatz bezala eta askotan emozionatu gaituelako. Bestetik erasumean bada ere emakunderen 30. urteurrena ospatzen dugulako gaur. Bata, bestearen gandik urrun daudela ematen duen arren, gaurko sarituaren eta emakunderen ibilbideak bat egin dute askotan, eta biak joan dira hartzen bide ezberdinetatik, baina helburu berdintzu askorekin urte guzti hauetan. Emakundek 30 urte betetzen dituen bezala, Virginiak ere 30 urte egin ditu esenatokien gainean, eta bertan, askotan hitz egiten digu emakume eta gizonen arteko berdintasunaz, askotan jarri digu aurrean gure gizartearen argazkia eta berdintasun ezaren adibide argiak. Oso bisuala eta emozionala egin du askotan abstraktua eta errazionala dirudien hori. Askotan esaten dugu berdintasuna lortzeko gizartean gauza asko aldatu behar direla. Ez bakarrik legeak, ez bakarrik arauak edo politikak. Gizartearen iritziak, belaunaldiz belaunaldi pasatu diren sinismenak, balioak, gure barnean sustraitua daudenak. Eta guzti horiek ez dira erabaki politiko batekin bakarrik aldatzen. Balioak aldatzeko, gizarterako alor guztietatik egin behar da lan, leku guztietatik egin behar da bultza, baita arte eta kulturaren mundutik. Eta arlo horretatik dator gaurko saritua. Berdintasunaren gaia gehienetan ideien munduan eztabaidatzen da. Virginiak emozioen mundura eramandu berdintasuna
eta badakigu emoziorik gabe nekez ikasten dugula ezer. Beraz, erakutsi digu zein eraginkorra den kultura, artea, fikzioa, antzerkia, baita ere gizarte hau eraldatzeko. Horregatik, sari hau, artearen eta kulturaren munduan lan egiten duten pertsona eta talde guztiei luzatu nahi dizuegu. Kulturak berdintasuna zer den ikasteko estrategia berritzaileak eskaintzen dizkigulako. Emakundek ere, 30 urte hauetan, estrategia berritzaile asko erabili ditu. Berdintasunaren alorrean, nazioartean egiten denari begira beti, emakundek bere 30 urtetako ibilbide honetan, lan handia egin du gizartearen sensibilizazioan, berdintasun egituren sorkuntzan, sareen eraikuntzan, eta guzti honengatik gaur bereziki eskerrak eman nahi dizkiet emakunden eta berdintasunaren alde 30 urte hauetan lan egin duten pertsona guztiei. Baita beste erakunde, entitate eta emakume talde ezberdinetan berdintasunaren alde lan egin duten guztiei. Ezin ditugu ahaztu gure gizartean eta bakoitzak bere eremuan berdintasunean aurrera egiteko konprometituta dauden pertsona guztiak. Eta aipamen berezia baita ere orain dela 30 urte emakunde sortzeko proposamena parlamentura eraman zutenei eta bertan hau onartzeko lan egin zuten parlamentari guztiei. La lucha por la igualdad es un trabajo de equipo y esto es algo que Emakunde nos ha ayudado a comprender en sus largos 30 años de existencia. Estamos hablando de un reto conjunto y en estos 30 años Emakunde ha trabajado especialmente en la creación de redes, sinergias, complicidades con las instituciones, con las asociaciones, con las empresas, en definitiva con las personas. Un trabajo que muchas veces ha sido silencioso, minucioso y complejo, pero un trabajo imprescindible y vital para poder desterrar viejas inercias y crear un nuevo modelo de sociedad más justo, más habitable y más equilibrado. En estos 30 años, una de las funciones de Emakunde ha sido hacernos ver la desigualdad, hacernos conscientes de ella, algo que no siempre es fácil, teniendo en cuenta que nuestras miradas están contagiadas y empapadas de una cultura que durante siglos ha relegado a las mujeres a un segundo plano, a la sombra y a la periferia. Creo que 30 años después estamos en un momento importante para la igualdad. La sociedad nos ha reclamado con una intensidad insólita hasta el momento su demanda de igualdad. Tenemos que aprovechar este empuje que nos da la propia sociedad para seguir avanzando, para coger velocidad, a pesar de ser conscientes de que la igualdad se construye y que las sociedades se transforman día a día, paso a paso, poco a poco. Tenemos que mirar con perspectiva a lo que ha pasado en estos últimos 30 años y debemos hacer el ejercicio de mirar mucho más atrás, también para darnos cuenta de que la construcción de la igualdad viene de lejos, que somos parte de una corriente que no cesa. Antes de que Emakunde existiera, ahí estaban en nuestro país los movimientos sociales, los grupos de mujeres, el movimiento feminista, empujando a la sociedad, removiendo los obstáculos. Y tampoco podemos olvidar a todas esas mujeres que en la historia sacrificaron tanto por conseguir algunos derechos fundamentales. Son los gérmenes que posibilitaron el posterior nacimiento de las políticas de igualdad en el seno de las instituciones. Hay mucho en juego. La responsabilidad es grande. Y también una responsabilidad compartida. Necesitamos personas aliadas porque, tal y como he comentado, es necesario trabajar desde todos los ámbitos. Hoy premiamos a una mujer que también lleva 30 años trabajando sobre los escenarios y que ha sabido utilizar su arte para sensibilizar a la sociedad en torno a la necesaria igualdad de mujeres y hombres. Nos ha demostrado que el arte, la cultura, tienen un gran potencial para transformar la sociedad, para crear nuevos discursos, para hacernos mirar nuestras vidas desde otra perspectiva. Virginia, en su carrera, ha roto con modelos androcéntricos que refuerzan roles y estereotipos y ha construido nuevas realidades más afines con la diversidad de nuestra sociedad. Podemos decir que Virginia es una innovadora, una pionera en las artes escénicas. Pionera porque el mundo de la escena y el humor ha sido durante mucho tiempo terreno masculino y Virginia en este tiempo se ha convertido en una referente para otras
muchas mujeres del ámbito de la cultura. E innovadora porque, por un lado, ha dignificado el oficio de clown, de payasa, y por otro, ha conseguido hablar de la igualdad desde el mundo de la emoción generando empatía. Creo que las personas hoy aquí presentes coincidimos en que Virginia Imaz Quijera ha realizado una aportación indiscutible a la sensibilización de las personas a favor de la igualdad. Este premio que hoy entregamos a Virginia es también, de manera simbólica, para todas las personas y entidades que trabajan desde el ámbito artístico, mostrando que la cultura es un potente elemento transformador de la sociedad, que nos aporta numerosas estrategias innovadoras para aprender igualdad y que es fundamental el reconocimiento de la aportación de las mujeres a la cultura. Dice Virginia que el humor es esperanza. Trabajar en políticas de igualdad también necesita buenas dosis de esperanza, porque significa estar siempre mirando al futuro, a ese futuro que merecen las nuevas generaciones. Sorionak, Virginia Imaz Quijera, zurea da hitza. Luego viene Virginia. Es que tenemos realquilado el mismo cuerpo y las dos a la vez nos cuesta aparecer. Muy, muy buenas a todas, a todos. Bueno, gracias por venir. Lehendakari jauna. Estoy muy emocionada. Normalmente me traen para animar y para hacer reír y voy a ver, porque estoy... Estoy muy, muy tocada, o sea, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, quería traeros alguna cosa. Tengo poco tiempo, no, porque tengo poco tiempo... Bueno, para todo lo que hay que hacer en materia de igualdad, siempre es poco tiempo, ¿no? Entonces, lo primero, quería rendir aquí homenaje a esto. Sí, cuando empecé, ¿no? Había muchos sitios que no me contrataban, porque no parecerá, pero intento hacer cultura, o sea, que me programen en cultura. O sea, no sé, cuando empecé en esto decía, pues si es artes escénicas, pues me programarán en cultura. Oye, pues no. Pues no, o sea, es que me decían, es que a ti enseguida se te ve el plumero. O sea, a ti enseguida se te ve el plumero. Mira, y entonces no lo llevaba, ¿no? Imaginaos, iba así, no lo llevaba y decía, pero qué plumero, pero qué plumero. Mira, hay muchas cosas para preocuparse, muchas cosas para rayarse, para andarme rayando por esto. Así que dije, bueno, pues voy a llevar el plumero, entonces, a ver, un ejercicio de agudeza visual. ¿Veis el plumero? ¿Me veis el plumero? Porque lo llevo. Y ya está, o sea, y ya está, o sea... Y vamos a dedicarnos a lo importante. Lo importante que quería decir es eso, que yo aspiro a trabajar en cultura y cuesta. A lo largo de 30 años, pero es que me decían, es que tú haces cosas para mujeres. No, o sea, me decían así como diciendo, haces cosas como para mujeres. Yo, en las entrevistas, en la programación y todo, o sea, entonces, ¿cómo hago cosas para mujeres? Que esto habría que ver si lo podemos desmontar, ¿eh? O sea, pero yo con el tiempo he aprendido a contestar, oye, que sí,
que sí, que es verdad, pero no solo yo, un montón de colegas masculinos, de gente de la escena, hombres, o sea, y a pesar de hombres graciosos, o sea, que me río, no lo saben, pero también hacen cosas para mujeres, porque ahora un 65, un 70, un 75%, no hay más que mirar esto también, de las personas que consumen cultura, oye, resulta, mira tú por dónde, que somos mujeres. Lo que pasa es que hay gente que crea espectáculos y gente que programa que todavía no se ha dado cuenta de que está programando para mujeres. Y entonces dicen, es que tenemos una crisis de público, es que no nos viene la gente. Claro, programan, imagínate, viernes a las 10 de la noche, una mujer con doble, triple jornada. Yo, porque me toca currar en general, pero lo demás, me iré directamente al sofá. Yo. ¿Para qué perfil están programando? No lo hacen nada mal la leche, pero programan a su imagen y semejanza. O sea, programan para un señor entre 35 y 55 años que puede pagar una entrada, que tiene una sensibilidad y una cosa cultural que eso, y buena gente, o sea, de los sensibles, que no me estoy metiendo de verdad, o sea, de eso, ¿no? Caucásico en general, heterosexual, o sea, programan para este perfil de tío. Un tío que como haya fútbol, no viene. Es que la escena está en crisis, es que no viene el público, programa otra hora, programa en otro sitio. Mira, una de las veces me pidieron que fuera a actuar a una escuela, un comedor escolar, no es lo más indigno en lo que ha ocurrido, algo que pretende ser arte escénica. No, he actuado... No tengo tiempo para contaros en 30 años dónde me ha tocado. Esto es un privilegio. Me tenéis hasta luz natural, unos focos naturales hoy que flipas. Ya me los llevaría yo así estos puestos a muchos sitios, ¿no? Entonces me pidieron para actuar una AMPA, una asociación de madres y padres de una escuela, actuar en el comedor escolar entre las 3:15 y las 5:45, porque era dejar a las criaturas ver el espectáculo, se acababa el espectáculo y entonces volvían a recoger a las criaturas. Todo medido. Y entonces, pues nada, fui a actuar muy bien. 200 mujeres, un hombre. Yo le hice caso porque me llama mucho la atención. Cualquier excluido en cualquier lugar, para mí, es siempre motivo de simpatía. Yo le hice caso, pero bueno, unas risas, no lo pasamos muy bien. Pues ya sabes, un gallinero era aquello, un jolgorio bien, una gente muy agradecida. Se acaba la función y vinieron las mujeres a felicitarme al estilo que felicitan las mujeres, que es en alegre montón, con muchos besos, abrazos y repitiendo algunas frases de las que yo había dicho. O sea, que digo, ¿cómo se lo han podido aprender de memoria solo de una vez? Porque ya se lo habían dicho ellas por dentro ya bastantes veces, ¿no? Y eso me gustaba. Pero de repente llaman a la puerta, muy educado, y el hombre, el único hombre espectador que había tenido, viene, se presenta y me dice, es que soy un programador de un pueblo de aquí al lado. Y me ha dicho mi cuñada que iba a ver teatro en el cole, en un comedor escolar, a las 3:15 de la tarde. Bueno, una actriz maravillosa, eso lo decía por mí, ¿no? Una actriz maravillosa, una obra de teatro increíble. Y entonces yo he dicho, a las 3:15 de la tarde, en un comedor escolar, no será teatro, será otra cosa.
me dijo, y he venido por puro interés antropológico. Y le digo, bueno, pues te agradezco, hayas venido por lo que hayas venido, renunciar a la siesta y venir a ver un espectáculo, te lo agradezco. Y me dice, oye, que me ha gustado mucho. Y le digo, pues, ¿cómo te infla un halago de un solo hombre en lugar del salto de 4 docenas de iguales? Y, o sea, me infló, un programador me había visto y le había gustado. La primera vez, era una primera vez para mí. Y de repente dice, oye, ¿ya has pensado hacer esta cosa que tú haces para público de verdad? Y me quedé parada porque entonces todavía no sabía cosas que ahora sé y que me enseñó el feminismo, ¿no? Y ahora ya le hubiera contestado alguna cosa, pero luego dices... ¿Y para qué? No, ¿y para qué? Yo agradezco a los hombres y las mujeres que estáis aquí, aunque os advierto que soy un peligro. Puede ser que cuando salgáis de aquí os digan que no sois de verdad. Tenga cuidado, Lehendakari. Bueno, y... Tengo muy poquitito tiempo y como quería mostraros para la gente que no me conocéis, porque eso también me pasa, ¿eh? Que voy a los sitios y hay gente que me conoce y hay gente que no me conoce. Y yo voy a los sitios y hay gente a la que conozco y hay gente a la que no conozco. No sé si os pasa. A mí me pasa siempre que me sucede, sobre todo cuando me ocurre. O sea, ¿no? Bueno, pues entonces, para la gente que me conocía, pues eso, hola y gracias por... Y para la gente que no, pues quiero explicaros algunas de las cosas que hago yo, porque tengo un oscuro pasado en la docencia y todo mi objetivo es enseñar, pues buscar una metáfora, ¿no? Para explicar un concepto complicado. Y aquí, ¿no? Nos han estado contando entre la igualdad real, la igualdad formal, ¿no? Andamos a vueltas, ¿no? Conseguir la equidad, conseguir la igualdad real. Y entonces voy a ejemplificaros esto cómo va. Yo creo que lo vais a entender así de un golpe visual, ¿no? Claro que para esto necesito un voluntario y una voluntaria. ¡Vergüenza voluntaria! ¡Yo no voy a coger! ¡Qué vergüenza de verdad! O sea, un voluntario, ¡qué vergüenza de voluntaria! ¡Imagínate! ¡Delante de toda esta gente! Que además no sé si es de verdad todavía. Venir, que si ¿quieres o no quieres? Vamos, ahí. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, de verdad, qué vergüenza! Bueno, tengo que confesaros que hemos hecho un poco de trampa. Que no es un voluntario y una voluntaria de verdad, que está preparado. Había gente ya con miedo. ¡Ay, me sacará a mí, no me sacará a mí! Había gente ya imaginando a quién sacará. ¿Eh? ¡Qué tentación! ¡No! No, es tan fácil reírse de otra gente, ¿no? Sobre todo de la gente que tiene poder. Lo difícil es reírse... de una misma, ¿no? Ahí estamos. A mí hay veces que me cuesta. Pero nada, esto que vais a ver no está preparado, pero es accidentalmente a propósito. Es un poco como los Bercholaris, que la improvisación no se improvisa, pero vamos, que ya les había dicho, salís, ¿no? Sí, sí. Y tengo el gusto de presentaros hoy aquí a Gary Matías. Es muy joven, pero sobradamente preparado, sobre todo es un hombre. Y tengo el gusto de presentaros aquí a mi sutruca, mi hermana de nariz, de sangre y del alma. ¿Eh? Bueno. Muy bien, pues vamos a ejemplificar el juego de la igualdad, el set rápido de la igualdad. Entonces, ¿queréis jugar? ¿Queréis jugar? Sí. Espera, que se me caen las alas y es mejor que no se me caigan. Claro. Uh-huh. Sí. Una nunca sabe cuándo va
va a tener que volar, salir volando de algún sitio, ¿no? Jugar. Para jugar, el efecto de la igualdad formal es que damos a los dos los mismos instrumentos. El marco legal ya está. Lo que pasa es que no, solo por nacer chico ya tiene una red. O sea, ya, aunque salte, va a caer con red. Aquí, vosotros que te has dado cuenta, ¿no? O sea... Sí, porque soy mujer, pero soy muy listilla. Claro, eso me había parecido. Por eso te saco a ti. Vaya. De voluntaria. Bueno, entonces, sí. El tema es, saca él siempre. Sí. Llevan históricamente miles de años sacando ellos, siempre, sacan ellos. En general juegan en casa, o sea, juegan en el espacio público y juegan en casa. Entonces, pues nada, tú ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, el techo de cristal, el suelo resbaloso. Me topo, vale. Me topo. Muy bien. Pues nada. Cuidado con los micros, No tan lejos. Siempre cuidando. Os agradecemos. Gente, o sea, es... No, un cansado. Venga, dale. Dale. Tira, sí, dale. Sí. Estás un poco lejos, Galimatías. Mira, esto es una demanda que os hacemos a los hombres. Por favor, acercaos. Si queréis jugar con nosotras, no os asustéis, acercaros. Dale. Es el marketing masculino, es que llevan mucha ventaja vendiéndose, o sea... Yo estoy preparada, o todo preparada que puedo. Venga, dale, Galimatías, dale. Dale. No, pero vamos a ver, su tuca, o sea... Es que no le vas a poder devolver con el agujero, o sea... Con el agujero no vas a poder. Tienes que probar a darle con los márgenes, con el borde, con tu cuerpo, o sea... Y tú, a ver, muy importante, aquí es coaching de empoderarles, bueno, de pedirles a ellos empatía y de empoderarlas a ella. A ver, Galimatías, tú lánzasela con amor, con la idea de que te la devuelva, a ver si podemos jugar un rato, ¿eh? Y tú devuélvesela como si fuera posible. Sí que es imposible... Pero como si fuera posible. Tú puedes. Otra cosa no, ¿eh? Pero optimismo, ¿eh? Venga, pero... tú puedes. Venga, va. Que llevo detrás a todo el movimiento. Venga, dale. Venga. Claro. Venga. Dale, con la punta, ¿no? Bravo, Musutruca. ¿Te das cuenta, Matías? Sí. Que te ha pillado despistado y no la has devuelto. No la he devuelto, hombre. La ha lanzado, la ha devuelto un poco torcida. Mal, es la falta de entrenamiento. Sí. ¿Eh? Sí. Pero, señores, al loro, cualquier día conseguimos devolverla y os vamos a pillar out, ¿eh? Bueno, pues... Sí. Muchas gracias. Un momentico, esperad. Bueno, muchas gracias. ¿Ha quedado claro lo de la igualdad real y la igualdad formal? ¿Preguntas? Bueno, si no, en Macunde no para de elaborar respuestas. Yo cuando tengo alguna duda, son mi asesora de cabecera. Los voy a despedir ahora un momentito aquí a Musutruca y a Galimatías, pero solo quería recordaros que una sociedad más justa, la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres, solo será si la construimos juntos, juntas, ¿no?
Mientras que llevo la nariz, soy capaz de más cosas que en civil. Ahora mismo estoy muy emocionada. Es un enorme placer para mí jugar con mi hermana y con mi hijo. Tengo casi toda la familia metida en la compañía. Y también quería deciros algunas palabras como Virginia, ¿no? Palabras de agradecimiento. Muchas gracias primero a Emma Kunde, no solo de ahora, no solo por este premio. Para mí el premio es la propia institución desde hace 30 años. Charo, creo que estás por aquí. Ay, mil gracias, cariño. Ella me descubrió, fue mi hada madrina, la primera de una larga estirpe de directoras de Emma Kunde que han confiado a lo largo del tiempo en mí y que me han permitido crecer como persona. Y yo suelo decir que me creció la conciencia y la conciencia feminista, ¿no?, al mismo tiempo que la nariz. No me imagino haber llegado a ser payasa si no hubiera tenido tantas mujeres sabias cerca, delante, antes que yo, diciéndome, ¿esto qué crees que a ti no te sale porque tú no vales? No, no, les pasa a un montón de mujeres. Fue un cambio, fue un giro en mi destino. Y también quiero creer que el feminismo en Euskadi, sobre todo en Euskadi, aunque también fuera de Euskadi, no es lo mismo gracias al humor que yo he ido aportando. Porque todos los ismos, nunca nos faltan razones, ¿no?, a los idealismos, precisan, yo creo, de una dosis de autocrítica y si puede ser con humor, pues más mejor. Quiero dar las gracias de entrada a la gente que me acompaña, que me es muy, muy querida. Está aquí mi familia, está mi madre, ha hecho un gran esfuerzo para venir porque tiene con problemas de salud y entonces esto es doblemente emotivo porque ella está aquí también para celebrar. Amá, esto también es cosa tuya. Mi madre me enseñó a ser una mujer empoderada, ¿no? Siempre para adelante, a veces también con mala hostia. Lo del humor ya lo fui encontrando por el camino. Está también aquí mi hermana, que también es payasa y cuentera profesional y que es un motivo enorme de orgullo, que, bueno, supongo que he recibido yo el premio porque nací 12 años antes, pero quienes la conocéis sabéis que de sobra. Y bueno, entre las amigas feministas, cuando supieron que yo había sido madre hace 18 años, todas estaban empeñadas en que tenía que ser una hija. Pues no, queridas compañeras, el destino me jugó la mala pasada que nos pasa a muchas feministas de parir al enemigo. (Risa)
Esto es una broma, ¿no? Pero también hay mucho de esto. El enemigo no son los hombres, nunca son los hombres. Lo femenino y lo masculino lo tenemos dentro y a menudo en pelea, entonces sacamos la pelea afuera. Lo que es terrible, es muy, muy lamentable, es que en esta cultura lo femenino esté siempre tan infravalorado. Y eso nos hace sufrir a hombres y a mujeres, a las mujeres más, ¿no? Porque parecemos más femeninas la mayor parte de las veces, pero no siempre. Así que para mí es un placer que esté aquí mi hijo, que creo que encarna un tipo de nueva masculinidad, esta que desde Macunde se están empeñando también en forjar y en educar, ¿no? Gracias a todos los hombres que nos acompañáis. Está también Carmelo, el padre de mi hijo y mi compañero durante mucho tiempo, y fundador de la compañía de teatro Yulari Clown conmigo. Tú sabes, Carmelo, que yo no hubiera podido arreglar el mundo, todo lo que lo he arreglado, si tú no me hubieras estado cubriendo las espaldas en el ámbito doméstico, atendiendo a esta criatura y haciendo tantas y tantas cosas que a priori para un hombre eran muy costosas hace 30 años. Así que muchas, muchas gracias por el largo camino juntos. Y vais a alucinar, está mi hermano también, que es un señor muy serio y muy tímido. Este no es de las artes escénicas, desarrolla su creatividad desde el diseño gráfico, pero casi todo lo que nos ayuda a vendernos es gracias a su paciencia y a su creatividad. Muchas gracias. Y quiero agradecer también, bueno, aquí está de incógnito la Dorleta, tiene la culpa del premio porque lió todo mucho y es también de nuestro equipo, una cuentera extraordinaria. Pero quiero agradecer de manera extensiva, estáis aquí un montón de fans, de alumnas, de amigas, de programadoras, de maestras. De verdad, soy lo que soy gracias a vosotras, a todas vosotras y a algunos de los vosotros que estáis aquí. Milia, milia, esker, benetan. Y solo una cosa más, aprovechando el micro que tengo, ¿no? Vengo como premiada de las artes escénicas y quería recordaros a todos y a todas que somos un gremio muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Los teatreros, las teatreras, ¿para cuándo de verdad la bajada del IVA cultural? ¿Para cuándo, de veras? ¿Para cuándo una ley del mecenazgo que ya tienen medio organizada en Navarra? Pero si en Euskadi somos pioneros, pioneras en mogollón de cosas, ponerlo en la agenda, una ley de mecenazgo. ¿Para cuándo una revisión de la educación que contemple un bachillerato artístico de veras? No uno que se va recortando las horas de danza, de teatro, de música, de plástica. ¿Para cuándo más ayudas, más circuitos? Porque no solamente el teatro, las artes escénicas, la expresión dramática es un derecho, es algo que nos sana, que nos cura a todos y todas, para que todo el mundo pueda hacer el teatro al nivel que quiera o la danza al nivel que quiera. Un país que invierte en su cultura y en descolonizar el imaginario colectivo es un país que tiene menos violencia y que tiene mejor salud social y física y emocional. Y desde aquí
todo mi coraje a los compañeros y a las compañeras de las artes escénicas, porque hace ya rato que lo están pasando muy mal. Y dentro de este gremio vulnerable, las mujeres, como siempre, y las mujeres euskaldunas, con el doble esfuerzo, el doble coste de una sobreproducción en euskera y en castellano, somos las más pobres de entre las pobres, las que tenemos menos recursos y a las que más nos cuesta vivir de esto. Así que cualquier apoyo, más allá de las fechas rituales del 8 de marzo y del 25 de noviembre, que parece que ya lo tenemos, es absolutamente bienvenido. Por mí, pero también este premio por todas mis compañeras. Mil, mil gracias. Que si no, no te vas a poder llevar el premio. Tú verás, si sigues aquí, no te van a poder entregar el premio. Bueno, arratsalde honetako une señalatura iritsi gara. Van a proceder a la entrega del premio el lehendakari Iñigo Urkullu Renteria e Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria. Eskatu nahi dizuet, mesedez, oltzara igotzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sirva este reconocimiento para todas las personas que con su labor diaria contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres. A continuación, toma la palabra Lehendakari Zureada. Itza. Eusko Legebiltzarburu Andrea, zaudeten herri agintari, herri ordezkari guztiok, emakunderen ordezkariok, eta zareten jaun andreak arratsaldeon. Eta orain bai mikrofonotik pertsonalki esandakoa berretsiz, Virginia Imaz, zorionak eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, baita zure familia osoarekin ere bai, eta zorionak zuk aipatutako guztiei. Berdintasunaren bidea luzea da, eta bide honetan bide lagun izan zaitu, Virginia. Aitzindaria izan zara, gizarteak ez dira egun batetik bestera aldatzen, zuk esan bezala, eta zure ekarpena aitortzen dugu gaurkoan. Eguneroko lana behar da gizarteak aldatzen jarraitzeko. Hori da zure eredua. Emakundek, 30 urte bete ditu eta bide honetan, herri honetako berdintasun politiken bultzatzailea izan da. Gaur, egun egokia da Euskadiko berdintasun politikek orain arte egindako bidea goraipatzeko. Jaurlaritzak bide berriak eraikitzeko borondatea du, izan ere emakume eta gizonen arteko berdintasuna gure helburu estrategiko bat da eta. Gauza asko aldatu dira hala ere 30 urte hauetan administrazioan berdintasunaren aldeko egiturak sendotu egin dira, gauzatu eta gorpuztu ere bai. Berdintasunak tresnak behar ditu aurrera egiteko, eta urte hauetan
egindako lanari esker, gaur eskura ditugu hainbat tresna. 2005. Urtean onartutako berdintasunerako legea haien artean garrantzitsuenetako bat da. Honekin batera berdintasun politiken arkitektura eraiki da urte hauetan. Gaur legea daukagu, berdintasunerako planak, erakundeen arteko koordinaziorako batzordeak, berdintasun unitateak edo teknikariak, eta badago, honetan ere zer hobetzeke jakina. Tresna horiek dira aurrerantzean gure gizartean berdintasunak abiadura hartzeko erabiltzen jarraitu beharko ditugunak. Hoy es el día así de Virginia y más, Quijares, un ejemplo, una referencia, una persona pionera que ha creado y que ha abierto un camino. Todos estos años Virginia ha sabido utilizar el humor con contenido, ha aportado su visión sobre la sociedad y más específicamente sobre lo que hoy también nos ha demostrado la igualdad de mujeres y hombres. Virginia es un ejemplo de creación y de comunicación. A través del humor ha acompañado, ha liderado y ha socializado la igualdad. Ha sido una, entre comillas, compañera de viaje, porque su trayectoria ha ido pareja a la evolución de las políticas de igualdad en Euskadi, como ella misma ha señalado. También la igualdad ha conocido su propia creación durante estos 30 años. Uno de los logros de las políticas de igualdad vascas ha sido la construcción de una arquitectura y una planificación que se ha tratado de alinear con los desarrollos más avanzados en el ámbito europeo e internacional. Mejorable, pero ha hecho este trabajo también. Virginia ha acertado a dibujar con humor esta arquitectura y su aportación ha sido útil para la socialización práctica de la causa de la igualdad. Bide honetan, hilabete barru berdintasunerako zazpigarren plana aurkeztuko dugu. Plan gidari honen garrantzia azpimarratu nahi dut. Jaurlaritzaren sail ezberdinek, foru aldundiek, udalek, euren politikak ezartzeko duten ibilbide horria berdintasunerako plana. Helburu berdinekin ari gara lanean, eta horrek herri ikuspegi bat ematen dio gure berdintasun politikei. Y termino así en lo que es también nuestra labor y responsabilidad institucional con una referencia al séptimo plan de igualdad y a los 6 anteriores. Y aquí estáis las directoras de Emakunde que habéis sido y a quienes os reconozco también toda vuestra dedicación, vuestra tarea, vuestro empeño en estos 30 años. Quiero poner en valor la aportación de estos planes que nos permiten compartir estrategia y objetivos. Esta ha permitido que se multiplique el impacto de las distintas acciones que se llevan a cabo y, sobre todo, nos permite hablar de unas políticas públicas de igualdad de país, de todo un país. La sociedad reclama, y somos conscientes de ello, quienes tenemos una responsabilidad política e institucional, que nos reclama hoy más que nunca la igualdad entre mujeres y hombres, que hay una creciente demanda social a la que queremos dar respuesta. Nos queda mucho por hacer y sabemos que debemos seguir caminando con una estrategia compartida en la misma dirección, sumando y con mayor determinación y también de la mano de compañeras de viaje como Virginia, que allanan, que allanáis el camino y que lo hacen y lo hacéis más atractivo. Virginia, estoy seguro de que también en esta nueva etapa seguiremos contando con tu particular visión crítica y constructiva, la visión que siempre nos has aportado con humor y amor a la igualdad. Sorionak.